Hi, amigos, amigas, amigues. It's live on KXP from Argentina. I'm your host, Albina Cabrera. Muchísimas, muchísimas gracias por venir a la última de las 12 sesiones que hemos tenido en el Centro Cultural Kirchner. You can find us at 90.3 FM Seattle, where the music matters, and streaming worldwide at kxp.org and on our free mobile apps. All these sessions are made possible by donation from people like you, so thank you so much for your support. And we are here desde este lugar precioso que es el Centro Cultural Kirchner, a partnership between KXP and the Ministry of Culture from Argentina and MICA. Estoy muy emocionada. It's an honor to introduce to all of you one of our favorite artists, originally from Santa Fe, but now a global superstar. So please welcome, un fuerte aplauso, Nicki Nicole, live on KXP from Argentina. Gente del KXP, acá les habla Nicki Nicole. Les quiero mandar un beso grande a toda la gente.
Un placer a cada uno de los que están acá. Gracias por venir y acercarse. Es un placer estar acá con ustedes también. Estamos locas, cada uno queremos jugar, pero estamos vivos, lo que va a pasar. Las
salida por ahí y voy por allá. Dime si vienes conmigo o aquí te va a quedar. Estoy buscando la verdad, de salir un poco más. Gracias a toda la gente que lo está viendo. Gracias a todos por venir. Un aplauso para ustedes por bancar a la música de acá. Es un placer. Gracias.
Nicki Nicole live on KEXP. Hi. ¿Cómo está la gente? ¿Bien? Desde Argentina, qué emoción. Lo que acabas de hacer es espectacular, Nicki. No, muchísimas gracias. Una locura. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Realmente es algo que siempre soñé y estar acá cumpliéndolo gracias a ustedes es un placer. Y a toda la gente que se acercó, realmente... ¡Oh, Alta Remera! El aplauso para toda la gente que se ha acercado acá. Obvio. El apoyo indiscutido a una representante de la música argentina en el mundo. Estamos en vivo. Perdón, estoy asimilando toda la situación. Fue un flash todo. Ay, qué hermoso. Así que nada, gracias a cada uno de ustedes por venir. Realmente hacen que todo esto tenga sentido y que las cosas, nada, se disfruten un montón. Y nada, estoy media temblorosa, pero vamos a seguir. Vamos a hacerlo, vamos a hacer lo posible. Estaba pensando en cómo te has transformado en esta artista global que lleva la albiceleste por distintas culturas, por distintos idiomas, por distintas fronteras. Y me acuerdo, antes de irme de nuestro país, que pude verte en vivo en el Nueva Generación de 2019 en Córdoba. Hace una banda. Y ahora ya... Muy bien, obvio, bien ahí, por supuesto. Gracias por estar ahí. Sí. Pará, ¿vos de dónde sos? De Mendoza. De Mendoza. Sí. Ah, estuve tocando en Mendoza. Pensé que iba a decir ahí, pero eso fue reciente. Ah, fue reciente, tenés, ¿no? Tenés que venir un Diablo Show de ahora. Tengo te que invito. Ir. Gracias, Nicki. Me invitó. ¿Escucharon? Bueno, solamente eso quería decir. Estamos también acá con nuestra intérprete, Euge Segovia, que la verdad, una genia. ¿Todo bien? Nos va a estar ayudando. Claro, ella traduce. Sí, nos va a traducir para el inglés porque tenemos audiencia global. Así que pará, me voy a correr un poquito para acá. Así. Así nos ponemos. ¿Nos ponemos así? Esto es en vivo. Bueno. Sí, bueno. Ya está. Como te digo una cosa, te digo la otra. Y te comentaba que en este show que vi en tus comienzos y ya transformándote en una artista global, quería preguntarte sobre lo que sentís justamente sobre llevar esa representación o esa argentinidad alrededor del mundo. ¿Cómo es para vos? ¿Cómo es ser representante de la música argentina hoy, 2022? Realmente es un orgullo. Perdón, ella lo va a hacer en inglés. Perdón. No, esto es, no te preocupes. Está todo bien. Está todo bien. So you've become this global icon, taking our flag and lifting our flag through cultures and borders. And I remember before I left our country, I saw you at the Nueva Generación at 2019 back in Córdoba, and seeing you on this show that you. Thinking about where you start and where you are now at a global level, how does it feel to represent Argentina and how it is that for you? Ya me acuerdo. Nada, lo que es representar a mi país, a mi lugar y a mi bandera es un placer, obviamente, un orgullo estar con mi música, llegando a muchos lugares. También acá estoy muy agradecida por esto que pasó y realmente es un placer, la verdad que pisar con la bandera argentina, por ejemplo, no sé, Coachella y esas cosas que eran lugares que yo tenía, no sé, súper lejanos y veía a mis artistas favoritos por YouTube, Coachella 2019, tipo Rosalía, ¿entendés? Y esas cosas y estar ahí formando parte realmente es un placer y lo que más me gusta de Argentina es que el aguante no se compara con ningún otro lado. Realmente, no sé, siempre que voy a tocar, qué sé yo, en Coachella mismo apareció un chabón con una bandera enorme de Argentina y saltaba todos los temas y nada, hay algo del argentino en sí que se rebanca, ¿viste? Entre argentinos y esas cosas dan mucho orgullo y la verdad que también hoy mira a toda la gente que está acá presente que realmente si esto estaba vacío no iba a ser lo mismo, ¿entendés? Sin gente y la verdad que es un placer poder acompañarlos, agradecerles a ustedes que están presentes hoy acá y... Nada, obviamente orgullo de mi país, de mi bandera y de todo lo que es también esta generación de la música que la está rompiendo. Totalmente. Yes, so it's such an honor to represent, I mean, my country, my place, my flag. So it's a pleasure and an honor, like even being here, which seems like a dream come true. But I remember, even when I've been at Coachella, it always seems so, so far away. And I remember watching my favorite artists, for example, in the 2019 Coachella, I was seeing Rosalía. And now being part of that, it's amazing. And another great thing about Argentina is the
fans and the support base that you have here. I mean, even when I was at Coachella, there was a guy with a huge Argentinian flag, and he was like singing all the songs, knowing all the lyrics. So the support here, I mean, it makes me really proud. And also here with everyone that showed up today, I mean, it's such a pleasure. If this would have been empty, it would have been the same. So I have nothing but being thankful and pride of my country, my flag, and this new generation. Y hablando de esa nueva generación, pensaba cuando el proyecto de Nicki Nicole se volvió internacional, se volvió viral, global, y empezó a estar dentro de los rankings y empezó a cosechar sus frutos, premios y nominaciones. Me gustaría como colectivizar también todo eso, porque sos vos, sos Elvisa, es Duki, es Trueno, es Casu, es como toda una escena que bien marcabas vos. Y quería preguntarte sobre qué crees que ha cautivado a las juventudes de hoy para sentirse partes de esto, porque creo que estarás de acuerdo conmigo que ha acaparado juventud y esas juventudes han sentido parte de algo, ¿no? Mentioning this new generation, I mean, when you became such a like a project as a brand and you became viral, international, global as Nicki Nicole, I mean, you start, you know, making it to the rankings, getting awards, nomination. I want to highlight that it wasn't just you, it was like a scene, a part of something. We have Bizarrap, we have Duki, Trueno, Casu, it's like a part of something. And what do you think about this scene that got the youth so much? I mean, because they starting to, this scene started to take over and people feel that they finally belong to it. No sé qué mirar. Mira ahí. Bueno, me pasa algo que yo recién cuando ya entré a lo que era la escena, ya el Duco, la Casu, el Paulo Londra, todos los chicos ya estaban ahí, que habían armado una camada increíble, y la verdad que cuando entré a esa escena y vi la unidad y vi que éramos como todos apoyándonos con todos y mismo la gente tan humano, qué sé yo, a mí me pasa que voy a un show del Duco y la gente se sube al escenario y la gente como que no solo se sienten parte de una música increíble que están haciendo, sino que se transmite eso como de persona a persona, de unidad, de apoyo entre todos, y esas cosas creo que marcan algo en, no sé, vos estás escuchando a tu artista favorito y vas a su show y chabón te mira a los ojos, te sube al escenario, te pregunta cómo estás, que quizás nadie te pregunta cómo estás, y creo que esas cosas marcan un antes y un después, y siento que también lo que está pasando hoy en día gracias a las redes sociales y todo eso te hace sentir más cerca de quizás el artista que escuchás. A mí, por ejemplo, me gusta hablar mucho con la gente que me manda mensajes, yo les respondo y siento que eso está bueno porque hay mucha gente que quizás escucha tu música y tu música para ellos es un escape. ¿Entendés? Imagínate si de ese escape vos puedes hablar con la persona que te ayuda a escapar quizás y te da un consejo para seguir adelante. Hay mucha gente que creo que le faltó ese consejo para seguir adelante y ha bajado los brazos, y siento que esta generación tiene como ese apoyo y que estamos como siempre ahí con el otro, que creo que eso hace que la juventud se sienta más parte y también como más motivada, ¿entendés? Porque es mucha gente la que está haciendo música y está llegando a un montón de lugares también gracias a ustedes. Esta oportunidad creo que, o sea, nunca habría pasado si no fuera porque me invitaron y eso, ¿entendés? Y realmente pasa hoy en esta generación, y es gracias también a toda la gente que nos escucha y nada, que nos hace parte de ellos. Genial. Ahora ella lo tiene que decir. Lo va a hacer. Perdón. Prepárate porque lo va a hacer. I mean, I remember even when I stepped on the scene, like the viral scene, as you say, there had been others before me, like Paulo Londra, like Duco, like Casu. So when I first got in, I saw the momentum that had been created, and I saw the unity and the support there. For example, if you go to one of the Duco's show, you'll see people going up the stage, and yeah, the music, it is incredible, but also you get these people, person-to-person connection, and the unity, the cohesion there. I mean, going to see live your favorite artists, have them looking into your eyes, have them, you know, invite you up to stage, ask you how are you, that not many people do that. And, like, it's a way of feeling closer, maybe thanks to social media as well. I like to be closer, and I also get the message from people that I like to stay close to them.
And you may be maybe like a lifeline to some of the listeners, and some people come tell you that their music is like an escape, like a getaway. So imagine what happens if you talk to that artist that makes that getaway music, and you're able to lift them up and give them advice. I mean, I'm doing it for the ones that maybe couldn't get it back then, so I think that's what distinguishes this generation. Like for before, the fact that we're there for each other, we motivate each other. Now there are a lot of people doing incredible music, and also thanks to you and what you do here, things like this helps us, you know, grow as artists. So this is happening because of that, and because of the listeners, that really makes us part of them. ¿Cómo se puede escribir tan rápido? Es increíble. Felicitaciones. La rompiste. Wow. Muy zarpado. La nueva estrella de internet. Muy zarpado, en serio. Eugenia Segovia para todos ustedes, ¿no? Contrátenla. Ana, Nobody Like You es el primer single solo, digamos, tuyo después de parte de mí. Y es un álbum que te valió numerosas nominaciones y premios, dentro de los cuales, bueno, los dos Gardeles últimos como mejor álbum de música urbana, mejor colaboración también en este género. Y traigo esta canción especialmente porque funcionás el trap con la salsa. Y ahí me gustaría meterme un poco sobre el proceso de traer no solo estilos que tienen que ver con la música argentina, sino también estilos globales. ¿Cómo trabajás esa incorporación de músicas en el proyecto de Nicki Nicole? I mean, Nobody Like You, the song that you performed for us today, it's the only single after Parte de Mí as an album. That album got you nomination awards, 2 Gardel Awards for Best Collab and Best Urban Music. But I brought it because you fused trap and salsa. So I wanted to ask about the styles, the music styles that you bring together also for your, like, either for your Argentinian projects and also the global ones. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso de traer estilos no solo argentinos sino también globales? ¿Cómo fusionás? ¿Cómo es ese proceso para vos? Bueno, hablando personalmente de Nobody Like You, que es una canción como muy, también esos géneros yo siempre los escuchaba, pero nunca los hice una canción propia. Y realmente creo que es un poco de mis influencias, de lo que me gusta escuchar. Y como que me empecé a dar cuenta que mucha música que escucho nunca la hago yo, ¿viste? Como que nunca la digo, bueno, esta parte mía quizá no se conoce tanto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho rapear en doble tempo y eso nunca tampoco lo había hecho. Lo hice en esa canción y dije, voy a probar, ¿viste? Como cosas nuevas. Y siento que es un tema encima que tengo como hace un año y medio más o menos, pero realmente quería sacarlo ahora porque siento que hay como una nueva faceta, buscar nuevos ritmos. Tenemos como, nada, en cuanto a mi equipo y a mí, muchas ganas de probar cosas nuevas, ¿viste? Y siento que está bueno siempre probar algo nuevo. Y el proceso es nada, ¿viste? En el estudio, en un beat, empezar a hacer freestyle y de ahí hacer el tema. Tipo, estructurar lo que tiré y de ahí salió. Zarpado. Personally, Nobody Like You is... It brings music that I've listened to, but I've never made my own. And it goes to my influences. And I said, well, I listen to all this music, but I can never make it a part of me. So, like, for example, I've always had the idea of rapping at double tempo in this song that I did. So it's been on my mind for a year and a half. But we decided to put it out now because we had the means to it, both myself and the team. We are always, you know, trying new things. So regarding the process itself, it's just being on the studio, doing a little bit of freestyle, throwing some structure and building up from there. Has colaborado con muchísimos artistas de un montón de partes del mundo, distintas culturas y países. Y más allá de como de la fórmula que la industria musical ofrece, que es el featuring, que está buenísimo y que digo, es un formato que les gusta mucho a las audiencias, te veo también como una persona súper abierta para trabajar y crear con otros. Entonces, preguntarte sobre eso, sobre cómo es tu proceso para trabajar con otros. ¿Te gusta componer o lo pensás desde antes o es algo natural? ¿O te ha sorprendido, digamos, los featuring que te han ido ofreciendo? ¿Cómo manejas eso?
I mean, speaking about collabs, I know that you've collaborated with a lot of people from around the world, different cultures, different countries, and the industry has already an offer that is brought within the featuring, and they're great, and it's something that the audience really, really loves. But you strike me as a very open person when it comes to collaborating with other people, so I wanted to ask you, how do you approach that? Is it you right there, you like to have something ready from before? Are you open to what people offer you? How do you collaborate with them? Bueno, a mí con los featurings me pasa algo como que me encanta componer mi parte. Hay gente que quizás a veces manda una canción ya terminada, ¿viste? Dice, ¿te gusta esta canción? Me gustaría que la segunda parte la cantes. Y a veces me pasa como que está bueno, pero no siento que sea como, claro, mi esencia ahí, ¿viste? Y, por ejemplo, a veces hay featuring que tienen mucha presión, como por ejemplo cuando Cristina me invitó a hacer el featuring, era como, ¿Qué hago acá? ¿Entendés? Como, ¿qué puedo hacer para que le cope, viste? Y que la idea esté buena. Y realmente también como que me sentí muy piola por el apoyo de Nati y Becky, de que, tipo, tranca, ¿entendés? Va a ser un tema, va a estar buenísimo. Pero es como que pasan esas cosas en la música que quedas de cara, viste. Como que cuando me habló ella y me invitó era como, o sea, la voy a conocer en algún momento probablemente. Y era como una locura. Y nada, y como que en esos momentos siento que hay que dejar de lado un poco los miedos, ¿viste? Y disfrutar el momento, porque es algo re lindo en la música que pasen esas cosas. De hecho, a mí colaborar con artistas que quiero mucho, como Mon Laferte, que la pude invitar a una canción, era como algo que hasta me daba miedo enviarle la canción, porque yo la amo tanto a ella, que como que digo, no sé si la canción le va a gustar, si, no sé, ¿entendés? Tenía como mucho miedo a lo que vaya a pasar, y realmente cuando aceptó, se subió. También hay algo personal de mi niña chiquita que la seguía a todas partes, que nada, se siente como súper realizada. Y con los featuring yo siempre estoy abierta a aprender. También en Otra Noche con Los Ángeles Azules, tipo una cumbia increíble que si no fuera con ellos a mí me hubiera costado mucho, ¿entendés? Como sentirme ahí segura entre la cumbia y eso. Siento que los featuring sacan eso, una parte nuestra que capaz que no haríamos solos, ¿viste? Está bueno estar ahí acompañado. Yes, so, well, I mean, regarding the featuring, is something I do is I like to write my own part, because sometimes an artist would come up to you and offer you just a finished piece and tell you, like, this is your part, and that's great, but it's hard to feel it as your own. It's like when Cristina asked me to do it, I was like, what am I supposed to do? What ideas can I bring to the table? But I would say to just take it easy, and like even when she reached out to me, I was, I will meet her crazy, this is going to be crazy, I will meet her later, this is going to be crazy, but the idea is to leave the fear aside and just enjoy that moment, like when I did a collaboration with Mon Laferte, and I invited her because I love her, but I was scared, I was like, what if she doesn't like it? She ended up saying yes. And I adore her, but you really don't know what's going to happen. And I think that aims at the little girl in me as always learning on the featuring, same as with the Los Ángeles Azules that I made the cumbia with. It's such a big track, and maybe if it weren't with them, I wouldn't have feel so sure about doing that. So the featurings allow you to learn. Lleva todos los aplausos. Hemos hablado de la importancia de esta escena urbana, podríamos decir, para contención de las nuevas juventudes. Pero también me gustaría traer aquí la importancia de tenerte arriba del escenario como referencia para la nueva generación de pibas, para la nueva generación de mujeres que quieren estar en la industria de la música. Y quería preguntarte sobre eso, si es consciente para vos esa representación y esa importancia de estar arriba del escenario y ver a otra mujer ahí arriba del escenario. ¿Y cómo lo incorporás a tu proceso de trabajo? I mean, I wanted to discuss this urban scene, if we can call it that way, that it's given a lot of youth the place to feel contained, and it is important to see you upstage for many girls and women and that want to have, you know, their take at the music industry. So this representation, this having you on stage, this letting these young women see you, I mean, is something that you're conscious of when you embrace, when you take on the process of songmaking? No hay nada que a mí me llene más el corazón que estar en un show y ver
a las mujeres libres, cantando, bailando, disfrutando las canciones, estando ahí porque quieren, cumpliendo sus sueños, verlas, por ejemplo, otra vez estuve tocando en Moreno hace unos días, en donde había muchas chicas tocando antes que yo, y realmente poder escucharlas libres, que la gente las valore, las aplauda, es súper importante para mí, porque si hay algo que remarco siempre es que nunca no hubo mujeres talentosas, siempre hubo, pero nunca se las valoró, y realmente es muy importante que concienticemos en ese sentido, y que sea normal que haya mujeres en un festival, que no tengan que sentir la obligación de poner mujeres. Hay mujeres talentosas en todas partes. Es cuestión de verlas y de saber que están ahí. Es tan fácil como escuchar música, caminar por la calle y verlas haciendo de todo. Hay muchísimo talento y realmente lo que apoyo y lo que hago con mi música es para inspirarlas a todas a ustedes a que le manden y a que cumplan sus sueños, porque verdaderamente pueden llegar a donde ustedes quieran. Bravo. Que así sea. Que así sea. ¿Ok? Tomen nota. I mean, nothing fuels me more or makes me more happy than seeing women or in my audience, free women that are dancing, enjoying, that are there because they want to, that they're feeling their dreams, making their dreams come true. I was in Moreno actually the other day, and there were a lot of women playing before me that they were appreciated and people clap at them, and that made me so happy. And we were never not in the presence of talented women. It's just that nobody was looking at. So I think that we should raise awareness and we should make it normal to have people on music festivals. We shouldn't have people because we have to and it's kind of a mandate. I mean, it should be easy as walking to have them there. And there's so much talent. And what I do here is to encourage them to just go for it, follow your dreams, because you can get anywhere. Y parte de mí trae justamente una parte de vos a nivel personal y también musical, pero te he escuchado decir muchas veces que es literalmente una parte personal de vos. ¿Y cómo te has llevado con ese feedback de la gente? Digo, sos recontra joven y cuando somos jóvenes quizás somos más permeables a esa crítica y ese feedback. ¿Cómo has manejado ese proceso? Porque creo que muchos de nosotros vamos a tomar nota. This parte de mí, the last album, is indeed a part of you, personally and musically, so I would take it literally, but how are you taking this feedback of young people? Like, I think that being young makes you very sensitive to criticism and feedback, so how are you handling, because I think a lot of us will be listening. Bueno, realmente con parte de mí en especial, hay algo que nunca voy a poder controlar, y es lo que pasa cuando una canción se la entrego a la gente. Es como que ya es de cada uno y cada uno decide. O sea, obvio que hay canciones que quizás no te gustan, quizás te gustan, o quizás en el momento no te gustaban, pero pasa el tiempo y decís, hay algo. Y como que eso es algo que va a pasar siempre. Y de hecho, yo escucho mucho las críticas, sobre todo las constructivas, no las que van a un nivel de odio o de algo negativo, porque aprendo de eso, porque no dejo de tener 22 años y de ser una persona que está todo el tiempo aprendiendo, y cuando llega gente a decirme, che, mira, hiciste esto, pero podías hacer esto, me encanta escucharlos y también aprender de eso. Y realmente, con parte de mí en especial, me pasó mucho que hay una canción, la que es parte de mí, que se llama así, yo se la hice a una persona que perdí hace un montón de tiempo. Eso genera la música, compañera. Sentimientos. Y realmente ver que a mucha gente más le pasaba lo mismo que a mí. No, vamos a traer... ¿Querés agua? No, estoy bien, perfecto. Como que al ver que a mucha gente le pasaba lo mismo que a mí y que poco se habla de perder a alguien y de cumplir sueños que le contaste a esa persona y que esa persona no esté ahí... La pérdida. Es algo como doloroso, pero a la vez cumpliste los sueños, pero a la vez esa persona no está. Y realmente ver los mensajes que me llegaron después de esa canción y ver cuánta gente se siente llena por lo que hace, pero vacía porque esa persona ya no está ahí. Uh-huh. Es como algo,
nada, siento que a veces está bueno hacer canciones que hablan de cosas que pasaron para uno poder sanar, ¿viste? Aunque duela escuchar eso y decir, ok, el balance en que está, en que la persona no está, pero me acompañó, aunque no está cuando llegué, como que esa canción es súper personal y yo sabía que cuando se la entrega a la gente había o dos cosas, o que no entiendan a quién era o que quizás le llegue de una manera muy personal. Y cuando la toco en vivo me pasa mucho que la gente se pone a llorar. Ajá. Y yo me pongo a llorar también. Sí, claro. Porque, y está también todo el, la gente y llorando. Y realmente poder acompañarlos en lo personal, fuera de canciones que quizás, no sé, sean más bailables o de ese sentido, es algo que me gusta a mí. Quiero acompañarlos a sanar, quiero acompañarlos a que tengan buenos recuerdos de esa gente que perdieron. Y realmente con parte de mí, como te digo, fue un feedback muy personal, ¿viste? Muy íntimo y de gente que realmente sintió la canción hasta el fondo de su corazón y que me gusta hacer canciones de ese estilo. Un aplauso para ella. Y para todas aquellas que sanan con la música. I mean, yes, well, really, part of me is, I mean, it's a very, very personal to me. And what happens, what I understood is that you have no control on what's going to happen after you've given that song to people. I mean, it's their choice. They can like it, they can don't like it. Maybe they don't like it at first, but after a while they say, oh, maybe something, I mean, that always happens. So I listen to constructive criticism, not the hate kind of criticism that won't get you anywhere, but I listen to the constructive criticism. I am 22, I'm still learning. So when somebody comes and tells me, oh, you did that, but maybe you could have done this other, I mean, I really, really like it and appreciate it. And the parte de mí, the song, actually, and unfortunately, is about a person that's no longer with me, and it can get pretty emotional. And what I discovered is that people could relate to that. And little is said today about personal things and maybe sad things that people need to go through. I mean, having your dream come true, but then not being able to share it with the person that you like to. I mean, the message that I got was full of people that were saying there what they were feeling, that because you did what you have to do, but you feel empty because that person is no longer with you anymore. So I think that the song goes about experiences, about things, and this balance of I want to share this with the person that was with me along the journey, but is not with me here at the end. So with those type of songs, two things can happen. Either people don't get it, or they get it very, very much. And when I play live, I see people crying. So I love, I mean, being able to be with them through that. I mean, takes it to a more personal level to help them heal, to be able to cherish those happy memories that you have with this person. So the feedback has been very intimate. And I really love that feeling, and I really like doing that type of songs as well. Tremendo. Y para cerrar con vos, mi querida Nikki, ¿qué sueños le quedan a Nikki Nicole por cumplir? And to wrap up now, Nikki Nicole, what dreams are left to fulfill? Bueno, uno ya lo cumplí, que es estar acá con toda la gente. Así que nada, disfrutar de la música, acompañarlos siempre que pueda, estar ahí con mi música y personalmente, y realmente poder disfrutar de lo que nos trae la música, de los colegas, de toda la gente que conocí en todo esto y que me falta por conocer, y poder disfrutarlo al 100 y poder seguir viviendo de todas estas emociones y estas oportunidades. Well, I mean, one of the dreams has been fulfilled. I can scratch that out. It was being here with all these people. And for the future, I think I'm going to keep enjoying the music, being able to be with you always that I can, personally and musically, to keep meeting the colleagues that I have a lot of people there that I have to meet, give it my 100% because I love living off these feelings. Nikki Nicole, live on KXP. Agradecerte muchísimo toda esta audiencia.
las miles y miles de personas que te siguen, todos los trabajadores del Centro Cultural Kirchner, de KXP, que han permitido estas 12 sesiones, toda esta semana. Nikki, te amamos. Muchas gracias. Me voy a acercar a la gente. Sí, dame. Y esto fue Nikki Nicole live on KXP. You can find all our sessions on our YouTube channel. See you next time. Bye. Muchas gracias a todos por venir. Discover new music at listenerpoweredkexp.org.